¿Está bien, señora? Me llamo Carmen y estoy bien, pero Rodrigo, mi marido, no. Ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer. Vale, un momento. No soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja. No, no es eso. Creo que ella es mala gente. Rodrigo podría estar en problemas. Tiene miedo, pero no quiere contarme nada. Puedo investigar. ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche, en el centro de desintoxicación de Greenwich. Muy bien. No se preocupe, Carmen. Averiguaré lo que ocurre. El centro no está lejos. Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo. A ver si lo encuentro. Ahí está Rodrigo. Parece estar muy nervioso. La mujer no parece su amante. Tomaré una foto a ver si Carmen la reconoce. Mejor que no me ocultes nada. ¿Por qué lo haría? Si mal ángulo. Sale la tiene que ser de frente. Dame los planos y todo irá. Muy bien. Lo que necesitaba. Perfecto. Recuerda, si se lo cuentas a alguien, filtraré la foto. Planos. Parece más gordo de lo que pensaba. Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto. Carmen, le envío una foto. ¿Le suena de algo esta mujer? No, no la había visto nunca. ¿De qué hablaban? Le está chantajeando. Ha mencionado algo de unos planos. Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City. Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada. Ayudaré en todo lo que pueda. Muy bien. Voy a ver a dónde lleva los planos. Estaremos en contacto. ¿Otra víctima o un cómplice? He de tomar una foto. No sacaré un buen ángulo aquí parando. Bajo el Highline parece un buen sitio. Tardado. ¿Lo tienes? Sí. Entró en razón en cuanto vio la foto. Rodrigo siempre fue un pringao. El jefe estará contento. A ver los planos. Te tengo. No está nada mal. Tengo que coger el tren. No quiero hacer esperar al jefe. Esta noche daremos nuestro mayor golpe. Joder, sí. Pero ¿cuánta gente hay en el ajo? Tengo que seguirle. ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido. ¡Carmen! La chantajista se ha encontrado con un tío bajo el Highline. Parecía conocer a su marido. Le envío la foto. Este Sean, el mejor amigo de Rodrigo de la universidad. Fue a prisión hace años por un robo. Planos del casino y antecedentes penales. No es una buena combinación. Tengo que descubrir quién más está metido. Si van a por el casino, necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo demasiadas pelis de acervos. Tiene pinta. Le avisaré si descubro algo. De la línea. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. Se dirige a ese edificio de oficinas. Horarios en mi monitor. He puesto a los nuestros en la pizarra. Marca sus posiciones. ¿Roman será el conductor? ¿Y si solo es un chaval?
Ya, pero es mi sobrino. Podemos confiar en él. Además, ya he ido a recoger al experto en cajas fuertes. Vale, Roman ya está listo y llegamos tarde. Vamos allá. Se han puesto en marcha. Tengo todas las pruebas que necesito. Solo tengo que detener ese coche. ¿Qué coño? ¿Spiderman? ¡Échalo ya! ¡Pero qué maleducado! ¡Chao! Me encanta que los planes salgan mal. Carmen, el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City. Gracias. He hablado con Rodrigo. La foto del chantaje es una suya conduciendo la noche en la que DeShawn cometió el atraco. Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo. Tengo una amiga en el cuerpo. Ayudará a Rodrigo. Sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje. Lo hará. Le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a DeShawn. Gracias, Spider-Man.